ཁསྱང 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 Con respecto, estamos hablando del punto de... Um, en cuanto lo reflexionan los preliminares, que es el fundamento. De esos preliminares son cuatro. El primero de ellos ya lo, lo hemos desarrollado. <laughs> y dice que ahora vamos a entrar en este tema que a los occidentales no les apetece nada hablar y que a los orientales tienen que meditar. <coughs> Cuando de hecho es algo que deberíamos también de meditar sin embargo en occidente cuando se habla de este tema parece que uno cuando lo menciona parece que es con la intención de meterles miedo en el cuerpo <coughs> el tema es impermanencia y muerte entonces 쉐베도 도르데 타란텐조녀가 쉐사르스 너도 쉐베고 쉐부고르 인데마 반젤 존정이 누지 연구열스 너저가 좀 느려도 걸을 수는 다 말라죠 메 이생들이 조회터야 아직 투스 숨셔져 있을 어이 Es el orden que se sigue, porque por una parte ya se ha contemplado lo que es el precioso renacimiento humano, el siguiente paso a dar es lo impermanente que es, la impermanencia y la muerte. Y es necesario para que realmente nos lleve a ejercer un cambio en nosotros. Mm. Ah. Mm. 누가 단단데 이 컨스탄고르스는 어 에세 캠비오 코모 세 레바 카보 네 제마란조 만데야데 동에 데야데 데아레스 네 만데야데 수수구두 네 데야데 규드 수수구두 어 규든 제블이야 이네 남샤라 인 수수타 삼타 타지에세 이네 다 Lo que, lo que no queremos es sufrir. Lo que sí queremos es la felicidad. Pues entonces hay que cuestionarnos de qué proviene el sufrimiento, quién lo produce, cuál es la causa que genera el sufrimiento al igual que también cuál es la causa de donde surge la felicidad. Es decir, hay que pensar, hay que contemplar la ley de causa y efecto, porque es lo que nos va a llevar a, a ese cambio, para que es un cambio individual, y por lo tanto es una reflexión que cada uno tiene que llevar a cabo. <gülüyor> <gülüyor> en nuestra sociedad, tanto los creyentes como los no creyentes siempre quieren que denos bendiciones. Por favor, concédanos bendiciones, danos bendiciones. Todos quieren bendiciones. <laughs> carre es no, que ya busen a tu busen a suso la regres suso tam sam tanes de chiquirim yo, ma chilam junni juda tenaz y amores tadie suso taxe siogres que rendo porque el propio Buda cuando habla de las bendiciones a qué se refiere con las bendiciones pues para empezar, las bendiciones no es que otro, otra persona, alguien ponga tus manos y sus manos y diga a ti, te voy a bendecir. Eso no son las bendiciones. Las bendiciones son cuando nosotros empezamos a crear acciones buenas, cuando cada uno de nosotros deja atrás las acciones malas y empieza a cultivar las acciones virtuosas, es ahí cuando se están dando lugar las bendiciones. Por lo tanto, conseguir las bendiciones, obtener bendiciones, solo depende de cada uno de nosotros, de cómo cada uno de nosotros empezamos a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestros comportamientos. Así que las bendiciones es cuando tú has contemplado, has pensado y te has dado cuenta de la importancia de crear, acciones virtuosas y entonces comienzas a, a que tu comportamiento deje de ser no virtuoso y se convierta en virtuoso. Es ahí cuando se está dando lugar a las llamadas bendiciones. Mm. Oh, so -so y eso es algo que desde el principio hay que tener claro. Cuando, cuando uno se da cuenta de que está en manos de uno el transformar sus acciones, cuando uno con su inteligencia lo reflexiona y se da cuenta que, que depende solamente de uno mismo,

y si nosotros al reflexionar si tiene razón, no tiene razón, va de es verdad que me va a beneficiar, es verdad que esto me va a perjudicar, cuando uno lo va pensando, lo va analizando, entonces cada uno empieza a dar lugar a ese cambio, porque empieza a darse cuenta de la importancia de hacer acciones buenas, de la importancia de ir dejando atrás las acciones negativas y es entonces ya después de un análisis cuando uno dice tengo que dirigirme a la virtud hacia lo bueno y entonces actúa en dirección a lo bueno y va a, dejando atrás lo negativo las acciones negativas es ahí cuando ya sea es cuando la palabra de ese maestro la palabra del Buda la estás aplicando en tu vida es ahí donde se están dando las bendiciones ahí son las bendiciones por lo tanto

sosugu samshita ote chana prendo karindu nego prendo karindu polu prendo karindu desena chong karindu nego karindu go du shulo karindu go du ote na samtane ta tarjasi guade ota tosumo res ho ji ne lavshas ne lavshas um to rakhe manes ti ran Si uno cree que no, que no depende de mí y que son las bendiciones del maestro y estás ahí, por favor, concédame sus bendiciones, sus bendiciones, sus bendiciones, no importa cuántas veces se lo estés pidiendo, no te está beneficiando realmente como tú esperas. ¿Por qué? Porque, claro que sí, al, al hacer esas muestras de respeto, al solicitar bendiciones, es una muestra de respeto y por lo tanto es algo virtuoso y hay una fe claro está pero solo se queda mera fe entonces no es que te va a traer nada extraordinario si tú solo te no, no cambias tus propias acciones y solo te confías en que entre más lo pido mejor para mí porque no va a ser más que suplicarlo pero no no lo estás adquiriendo porque no depende de otro sino depende de ti mismo depende de lo que estás escuchando, los consejos que te dan cada uno y los reflexionando y pensarlos de verdad, bueno, me, si me comporto como me han dicho, ¿qué beneficios me va a traer? Traerá beneficios y de qué tipo? A corto plazo, ¿cómo me beneficia? A largo plazo, ¿cómo me beneficia? Al igual que cuando... Dicen, bueno, lo que me ha dicho que no tengo que hacer o que me aconsejan que no debería, ¿por qué no? ¿Qué perjuicio hay en ello? ¿Cómo me puede dañar? ¿Cómo me puede afectar a corto y a largo plazo? Es decir, estamos hablando de, un, de una reflexión que tiene que hacer cada uno de nosotros. Y eso es porque se dice, lo escuchamos constantemente, no hay que creerlo solo porque... Fulanito lo dice o solo porque alguien lo dice. Nosotros somos seres inteligentes, por lo tanto es nuestro deber lo que hemos escuchado y lo analizando y lo creyendo y si tiene coherencia, no tiene coherencia y entonces ya creemos en ello, no porque alguien lo dice. <coughs> sūsū lākwā yōrēs, chī shindā jīg dā, chī rāng lāng dūjākshī jī shik dūk sū mā pijā jāng kī yōr mā rēs, chī chī rāng mi yāgu shirā dūk sū yā tēn dā, chī pē chā gī dōsā yāsā jī dā dūsā jī nīshē wī

de cada uno de nosotros. No hay alguien ahí afuera que a uno dice a ti te voy a empujar y te voy a llevar a los a, los, a un lugar muy desagradable. Ni, hay, ni está el Buda diciendo ah, a ti te voy a coger de la mano y te voy a llevar a un reino afortunado. En general todas las religiones pues nos hablan que después de esta vida o vamos a un lugar agradable o vamos a un lugar desagradable. Pero no es cuestión de que alguien va a, va a empujar a uno a un lugar desagradable y a otro lo va a llevar a un lugar agradable. No es que alguien fuera de nosotros nos va a llevar a un lugar o a otro. Es nuestras propias acciones. Es lo que nosotros, cada uno, haya cultivado. Va a experimentar los resultados de sus propias acciones. De acuerdo a cómo se ha comportado, es lo que va a experimentar. Entonces depende solamente de nosotros. No depende del Buda, no depende de las bendiciones del Buda. El Buda ha dado unos consejos, unas enseñanzas, que si nosotros seguimos esos consejos nos va a traer un resultado favorable. Eso es como el Buda nos puede ayudar y cómo nos beneficia. Pero, pero el beneficio, lo consigamos o no, solo depende si nosotros aplicamos esos consejos o...

dārgū 전 lāma kiñg jīyūs, tī lāṅgāli yāgvū ṭuṋgī, lēgā yāgvū chīyātī sābsīṃ gīchī yārvās, tī nā shīm, tā chūgī, chīm <im> gātī <im> yāgvū dzū mā dzū, nyamnī yāgvū chīyā mā jātī, mēdāgā samdā mā dāna, shīvijī rāli yārvī 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 El, el hecho de que nosotros podamos ser capaces de proteger nuestro comportamiento bueno, prote nos comportamos bien y protegerlo para que no se degenere, para que aumente. Al igual que lo que nos ayuda para, para no dejarnos arrastrar por acciones negativas, lo que nos ayuda a dar el, el, evitar acciones negativas, la mejor ayuda, la mejor práctica, la, la que es mejor por excelencia, que nos ayuda a proteger la virtud y darle la vuelta a las negatividades, es tener en presente impermanencia y muerte. Tan, te, ser conscientes de la impermanencia y muerte. Porque es como cuando tenemos un caballo salvaje. Cuando hay un caballo salvaje... La manera de poderlo controlar, de poderlo dominar y de guiarlo, llevarlo a donde queremos, es la brida. ¿Sí es eso? La brida se llama. Bueno, es la brida. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros somos como ese caballo salvaje, entonces lo que nos va a ayudar a que podamos controlarlo, dominarlo y llevarlo a actuar de acuerdo a las enseñanzas o actuar de manera correcta, a no caer en negatividades, es ser conscientes de la impermanencia de muerte. Entre más conscientes somos de la impermanencia de la muerte, pues más también nos aseguramos de no crear negatividad y proteger las, las buenas acciones que hacemos. Ahora, si alguien consciente de que de la impermanencia y muerte, aún así sigue cometiendo atrocidades, es muy valiente. ¿Y no es <laughs> ¿Me tengo todos ¿A qué? Ángel parece que no le gusta el tema o qué? Vale, me O, Imper... oh, oh, como hizo un ruido, dice, perdón, dice que ella a lo mejor ya obtuvo el logro de la impermanencia. <laughs> Aar. <laughs> <laughs> Azi. Yini, gaya chenpo 산제기 yini sanjia yagi tangbo ngomba zoba sanjia na chog tooma di medabusum buris. Uh, tamar, yini nyagini dega rhamula, e, da, ngomba 다 rhamula, yini medabusumni da nyagini deyas. Da, ngaranzo um, nangunga chay na, da, gu nyagini dewa suden buris. Yida e, sanjiali

lo primero que mencionó fue impermanencia y muerte. Lo primero. Al igual que cuando su tiempo en este mundo se agotó, lo último, lo último que mencionó fue el tema impermanencia y muerte. No es que el Buda, claro, estamos hablando de un ser superior, no es que el Buda eh, muera, está sujeto a ello, sino que cuando... Para que el Buda estuviera en este mundo es porque había seres que tenían los méritos de encontrarse con el Buda, tenían los méritos de recibir enseñanzas directamente del Buda. Cuando ya se cumplen esos méritos, cuando ya no queda más otro ser que tenga esos méritos de encontrarse con el Buda y recibir enseñanzas directamente de él, entonces cuando ya ya se agotaron todos ellos es cuando eh, deja de estar en este mundo. Y lo último que enseñó fue impermanencia y muerte. Y, y de hecho, y, y probablemente algunos de vosotros os acordaréis de estas historias en las cuales justo antes de que el Buda pasara más allá del nirvana, o en otras palabras, cuando el Buda en su tiempo en este mundo se agotó, había todavía una razón por la que todavía no podía irse. Recuerdan esas historias? José, por favor, coméntanos. ¿Por qué todavía le faltaba todavía alguien más para que pudiera, que tenían los méritos de escucharlo directamente? Me, acu me acuerdo de sí, de bueno, a ver. De, de un de una persona sí que tenía que estar con el Buda y, pero solo, solo que perdonarme no me acuerdo de, de, de este de esta como sílaba, ¿no? que dijo hoy o no sé, un, un pequeño sonido que dijo

¿Eh? O, o si quieren la historia, vamos con el texto. Ay, por Dios, dicen, me ponen en apuro porque yo no soy buen contador de historias, para empezar. Y la otra opción es hablar de las enseñanzas de las que tampoco las domino tanto, entonces, ¿qué es? Porque dice que para contar historias hay que te, ser muy... Muy preciso, eh, eh, contarlas muy bonitas, de una manera muy agradable. Y de eso, pues no tengo esa habilidad. Porque cuando cuento historias, nada más veo a Carlos cómo se pone así. <risa> <risa> claro, porque Carlos es. Y Chiruba, lo kundukyu sange taa taa trisakye vrraga sange tsige nye mishwa taa malaag sange kya khala chungwa kuwa nga hamaa tila taa sange kuwa nguon ge chue nye aage sunum yung ge de hamaa nye tsige taa me tsige laa malaag res me taa Vale. cuando eh, el, si el Buda aparece en este mundo es porque hay una hay unos um, seres que tienen los méritos suficientes para estar en para escuchar enseñanzas directamente del Buda estar en esa rueda de discípulos con la fortuna de escuchar directamente palabras del propio Buda y en realidad, ya prácticamente todos aquellos que tenían los méritos de escucharle se, ya lo habían hecho, entonces ya había terminado, pero le faltaban dos. Dos que todavía ten, que habían acumulado los méritos para escucharlo directamente, pero que todavía no lo habían hecho. Entonces, hasta, como, hasta que no se cumpliera, no, no lo hiciera con ellos dos, pues no cumpliera de, de darle enseñanzas a ellos dos, entonces él no se podía, su. todavía tenía que estar este, en este mundo. Entonces, uno de ellos era, que faltaba todavía por escucharlo, uno de ellos era un filósofo erudito no budista y otro que le faltaba era un eh, que se llamaba por ejemplo este erudito se llamaba Kundugiu y luego a, le faltaba otro que ni siquiera era humano estaba en el reino de los dioses y se llamaba Trinche Gielbo Giel, el rey Trinche Gielbo, Gielbo Trinche Gielbo Rai, 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 Raga es más largo su nombre Trinche Gielbo Raga

<laughs> y bueno, el, el filósofo Kundugyu era no era cualquier filósofo, no era cualquier sabio. De hecho, era tan famoso, tan reconocido y también había esparcido su, su enseñanza de una manera muy vasta, que incluso estaba, en cuanto fama, estaba al mismo nivel que el propio Buda. En, si buscabas un maestro famoso, estaba el Kundugyu y también el Buda. Es decir, era también muy famoso, muy reconocido, muy sabio. Y el otro, que todavía le faltaba, que era, estaba, era, no era un ser humano, era un ser en el reino de los dioses. Él se dedicaba a tocar un instrumento, por eso le recordaba a Carlo, porque Carlo también toca un instrumento. Entonces, eh, este, este ser era muy bueno tocando este instrumento que se llama kipa. Muy, muy bueno. Y sus conocidos le decían mira que el Buda ya va a dejar este mundo el Buda ya va a partir entonces te queda muy poco tiempo para visitarlo si quieres ir a verlo 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 ya y él siempre decía que sí sí voy 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 pero se quedaba tan metido en su propia música que aunque sí sí iba a ir pero al final no iba y así se le pasó el tiempo no iba porque estaba metido en su música nunca fue a visitar al Buda

él había creado las causas para encontrarse con el Buda, entonces él, él siempre dijo que iba a ir, ir a ir a verlo, pero nunca fue. Entonces el Buda eh, se apareció en ese mundo y empezó a tocar el mismo instrumento que él tocaba. Era un instrumento eh, muy complicado, un instrumento que estaba formado por mil cuerdas. Y de hecho este esta, este personaje que tocaba la música le, él decía no hay na, en este mundo no hay nadie mejor que yo tocando este instrumento nadie se me asimila a mí yo soy el mejor de todos y entonces el Buda apareció y empezó a tocar ese instrumento y él escuchó que alguien estaba tocándolo y lo estaba tocando igual de bien que él lo hacía y eso pues le sorprendió mucho por supuesto no tenía idea

Y entonces, pues, cuando escuchó que alguien estaba tocando ese instrumento igual de bien que él, entonces fue en busca de ese ser. Y entonces lo encontró. Y le dijo, vamos a tocar juntos. Y empezaron a tocar. Y entonces empezó a ver como competencia. Este toca igual que yo. Y entonces empezó a decir, quítale una cuerda a tu instrumento y yo le quito una cuerda. A ver si podemos tocar igual de bien. Y que va, que, que los dos tocaban igual de bien. Y el, este se no podía ganarle, en, tenía ganas de ganarle, pero no podía porque el otro tocaba muy bien. Claro, no tenía idea de que era el Budal el que, que estaba tocando. Entonces, dice, bueno, vamos a quitarle otra cuerda, a ver quién toca mejor con dos cuerdas menos. Y que va, los dos tocaban igual de bien. Y quitarle una cuerda y otra cuerda, hasta el final que se quedaron con una sola cuerda. Y con una sola cuerda seguían tocando los dos. Se seguían produciendo un sonido muy agradable, incluso con una sola cuerda. cuando entonces dicen? Pues sin cuerdas. Y entonces, claro, él ya no podía tocar nada, sin cuerda no podía. Sin embargo, el Buda sí. Claro, estamos hablando de, un, de que estaba haciendo un acto milagroso en ese momento, y entonces seguías produciendo música sin que hubiera cuerda y entonces cuando ella ya se sorprendió dijo esto es imposible y entonces ahí ya el Buda le da la enseñanza y entonces le explica acerca hablando de de la música le empieza a explicar la interdependencia como todos los fenómenos son interdependientes dependen unos de otros y entonces gracias a haber recibido esa enseñanza pues este ser en el reino de los dioses alcanzó la liberación. Entonces el Buda le dice, así como las cuerdas están formadas de, bueno, en esa época están formadas por intestinos, uh -huh. está formado de este un intestino, de un ser, es producto de ello y de ello se está produciendo esa cuerda, pues así todos los fenómenos... son dependen unos de otros, son interdependientes. Bueno, te tendré tres, ta tiene una sección de transos de uh <-huh>. tal así que es. Yo te llamo de tener su nombre. ¿Ne? También ta, ta, te voy a ver, va. ¿Ne? Shiva Shiva Jubalas. Shiva Shiva Jubalas, ¿no? Shi Shi Sangaji Papache. ᱱᱤᱥᱟᱹᱝᱜᱟᱡᱤ ᱡᱩᱵᱟᱪᱮ Uh -huh. y, y esto eh, esta historia la ha llevado de, de, ahora mismo sí. que de todos modos va de acuerdo al tema que estamos hablando de impermanencia ahora mismo se acaba de acordar de una frase que decía que había dorje chan que decía sí, dos perdón, rimboche, entonces trillan rimboche dijo esta frase, viendo a los que tocan instrumentos, recuerden que el instrumento anteriormente estaban hechos pues de cuerda de intestino de animal, entonces decía esta frase trillan rimboche, con lo que tocan es producto de, de un ser que ya ha muerto lo cual te lleva a recordar la impermanencia cuando están tocando el que está tocando a su vez en algún momento también va a morir y el que los está eh, la que está escuchando también en algún momento va a morir entonces uno ya murió uno todavía está por morir y otros que también eh, uno que está ahí y otro que también, puede, es decir, la muerte que está en el pasado, en el presente y también de que va a venir en el, en el futuro. Mm. Es decir, que, que solamente con ver el instrumento, solamente con ver cómo lo tocan, también re, recuerda la impermanencia y muerte. Mm -hmm. <laughs> Y sí, esto nos lleva a recordar impermanencia y muerte, porque el instrumento mismo hecho de, esa, de ese animal que ya murió, que además algo que ya murió a su vez está produciendo una música agradable, es algo que recuerda que, y el que la está escuchando, el que la está produciendo, pues a su vez también va a morir en algún momento. Ah, ah, y esto también, aparte de recordar impermanencia y muerte, también nos lleva a recordar la inestabilidad que existe. Y ahora viene la otra historia, porque ahora quedaba uno que quedaba por recibir enseñanzas directas del Buda, y este era el filósofo llamado Kundugyu. Uh -huh. Entonces cinco días, eh, dos días, dos días uh, ni mani, oh. ale, eh, vale, vale, Entonces él escuchó, este filósofo escuchó que le le dijeron que el Buda solo iba a permanecer en este mundo dos días, ¿Mm? nada más. Okay.

¿A quién le voy a preguntar? Porque alguien con más conocimiento que yo no existe. Si acaso el Buda podría ser alguien que, a Gautama, pues es alguien que le podía preguntar. Así que le entró, le entró esa urgencia por ir a hablar con, con Gautama, con el Buda. Por supuesto que si pudo hacerlo es porque en el pasado había acumulado los méritos. Tenía los méritos para encontrarse con el Buda. Mm -hmm. Y entonces, pues llegó ahí donde estaba el Buda. Y ahí está casi lo que, lo que José se, se acordaba. <laughs> sí, lo he contado tantas veces, yo creo que José ya no me escucha. Por <laughs> eso ya no se acuerda. <laughs> Entonces, pues ya como el Buda ya estaba a punto de dejar este mundo, pues sus asistentes, los monjes que lo acompañaban, pues empezaron a hacer los preparativos correspondientes. Y por supuesto, pues estaban eh, pues haciendo los preparativos, ya eh, poniendo cortinas, lo que fuera necesario para pues ya para que no se no se le molestara más para. Y por lo tanto estamos hablando de un momento que ya la no se le permitían ya visita alguna ya no había entrevista ni nada. y en eso llega este filósofo Kundugyu. y él pidió pues una entrevista con el Buda quería hablar con él. Y se la hace porque dice: No sé si fue Shariputra o no sé si fue Ananda, alguno de los dos. Le di una regañada a este filósofo Boris Epholin, pero si todo el tiempo que estuvo el Buda aquí, tú nunca te apareciste, ahora que ya está falleciendo, pues se te ocurre aparecer para hacerle preguntas, pues no, ya no es momento, ya no es tiempo, cuando no lo hiciste en su momento, no lo hiciste, por ahí ya no lo puedes hacer. Dice que es la que le estaban dando una regañada al pobre hombre por no haber venido antes. Mm -hmm. Y entonces, pues el Buda, que por supuesto todo es capaz de saberlo todo, se, por supuesto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de cómo lo estaban regañando a este filósofo y que éste quería venir a ver al Buda. Y entonces el Buda hizo ese ruido, hoy, hoy que significa eh, que pase, es como decir, hey, hey Invitándolo a, a pasar. Pero este filósofo Kundu-gyu, simplemente cuando escuchó ese hoy, hoy que hizo el Buda, porque lo estaban regañando y era un poco para detener la situación y que pasara, solamente con escuchar ese hoy, hoy, pues ya produjo en él una sensación inexplicable. Oh, oh.

Y entonces, pues claro, pasó a ver al Buda y le preguntó acerca de los cuatro elementos, que como estamos hablando del elemento de la tierra, el elemento del agua, el elemento fuego, el elemento aire y también acerca del elemento viento, cinco elementos. De cómo, cómo, se, cómo existían, cómo se establecían, cómo mmm, podía haber una, cómo son depend, cómo es que pueden depender de otros. La, le, le preguntó acerca de los elementos. Y entonces, pues el Buda dio la explicación correspondiente. Por supuesto, estamos hablando de que este filósofo pues había acumulado en el pasado muchísimos, muchísimos, muchísimos méritos. Porque solo escuchar la explicación del Buda lo llevó a contemplar la vacuidad a mir a ver la vacuidad de manera directa y e incluso en ese mismo momento a eliminar los engaños y en ese momento alcanzó el estado de un arhat. <coughs> 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 Y entonces, pues estamos hablando de un ser de un nivel muy superior y por lo tanto un ser como él, un Araja, puede ser capaz de decidir en qué momento morir en qué momento no morir. No es como nosotros que nos decidimos cuando nos toque. Pero a ese nivel de logro sí que decide cuándo muere y cuándo no y entonces eh, cuando como sabe que el Buda va a pasar más allá del Nirvana entonces él dice yo no me quiero quedar en un mundo donde ya no tenga la oportunidad de ver al Buda entonces decido morirme antes de que vaya antes de que el Buda deje de estar en este mundo uh -huh. entonces

Ahí también estaban presentes pues los, los asistentes y los seguidores del Buda que cuando lo escucharon decir que él iba a morir, decidía morir antes de que el Buda pasara más allá del Nirvana, entonces ellos empezaron a decir que no, que no lo haga, que no lo haga, porque ahora eh, si él muere está, está dentro de la tradición budista y como Araja alcanzó el logro de un Araja, pues entonces siguiendo sus tradiciones, pues tendrían que construirle, es un Araja, y entonces corresponde construirle con sus restos una estupa. Pero como él era un filósofo muy importante también de otra eh, tradición no budista, pues, y tenía también muchísimos seguidores, le decían, si usted muere así, pues nos puede causar un problema a nosotros, porque vamos a empezar a ver quién se va a quedar con el cuerpo, porque siguiendo nuestra tradición hay que hacerle una estupa y los otros pues tendrán sus propias eh, sus propias tradiciones, sus propias maneras de hacer la cosa y, con, y, y, y nos va a crear un conflicto. Y entonces él dijo, bueno, pues si él, él pues había seguido las enseñanzas del Buda y por eso alcanzó ese estado superior, entonces dice, Explicarles, explicarles a mis otros discípulos que ahora pues yo soy pues un arahat eh, y, y ya está. Y si por algo ellos pues no lo logran entender y aún así quieren quedarse con mi cuerpo, pues entonces mi cuerpo lo ponen en, en una, una balsa en el río y de un lado en una orilla del río se ponen los budistas, del otro lado del río se ponen los no budistas y donde al final donde la corriente me lleve donde la corriente lleve mi cuerpo pues es con el cual se quedan con mi cuerpo y hacen lo correspondiente con él mm. ah por supuesto estamos hablando de que él a pesar de todo era un ser muy muy superior y que en vidas anteriores ha de haber realizado mm, bastantes méritos para que ahora en esta vida lograra ese estado mm.

Nā mii 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 dushii, dushii. Dushii kāngi kāngi nāni yaxuoti, meda mii dushii dhirīsi. ānzu dushii siyasi ya harwa. Pumunga nā, chī yuwa, dushii tamanziis. Gosei puna huzi nasi yuwa athi, nā mii dushii maari, dushii, tindai dushii maangu ya harwa. Nā mii, nā, chī yinisi, meda be dushii <tose> <tose> entonces, eh, ya cuando llega el momento en el cual el Buda pues deja este mundo, entonces, cuando llega ese momento, el Buda se quita toda la ropa y les dice a sus seguidores: Por favor, miradme mirarme bien porque es muy difícil volver a ver el cuerpo de un buda entonces y la última palabra que dijo fue así como la huella más grande que puede dejar un ser es la de un elefante la, el discernimiento más importante de todos los diferentes tipos de discernimientos es el de la impermanencia Uh -huh. Y entonces de ahí viene, pues por eso la historia que Géxela nos acaba de contar, de que también al final lo último que mencionó fue impermanencia, porque fue cuando dijo, lo último mencionado fue de todos los tipos de discernimiento.

Y bueno, pues entonces estamos en este punto número dos que nos habla de cómo reflexionar en la impermanencia y muerte. De que esta vida no dura mucho tiempo. Y dice, eh, pensar en la... De hecho, el no contemplar la impermanencia y la muerte, el no recordarla, es, una gran, es un gran inconveniente para nosotros. Y la verdad es que de los que estamos ahora mismos aquí reunidos... En 90 años solo vamos a ser un hombre, si acaso. Nada más. Y dice, si acaso porque no, ni el nombre se, nos va, se lo van a acordar ya. Bueno, al menos que alguno de vosotros sea súper famoso y se quede un poco más tiempo el nombre, pero del resto ni el nombre se van a acordar. Porque y así es nuestra realidad, porque en ese tiempo ya no va a quedar ni el nombre. Si acaso alguno que queda como un científico y que ha desarrollado algo muy importante se va a quedar grabado diciendo un científico importante de Valencia, fulanito, 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 pero de otra cosa dudo mucho que se nos que, se quede incluso nuestro nombre. <laughs> Entonces <supra> ya se da tú eso que ni que se dio, ¿no? Ya vos no lo dices, o te tejo siala, ¿no? Mercedes 86, Mercedes otra mejor algunos pueden pensar, bueno, pues si eso ya lo sabemos, que todos nos vamos a morir, no es nada nuevo. Todo lo que nace tiene que que morir. Y dice que es la, pero aún así es importante que nosotros seamos conscientes de ello, porque probablemente todas las religiones, o casi todas, nos hablan de que al final de nuestra vida o vamos a un lugar agradable, bonito, o vamos a un lugar muy desagradable. Y el hecho de ir a un lugar o a otro, pues depende de cómo nos hayamos comportado en esta vida. Así que si nosotros queremos que nos vaya bien, queremos ir a un lugar bonito después de esta vida, pues más vale que desde ahora hagamos los preparativos, nos comportemos bien en esta vida para que así nos empecemos a preparar, es como los preparativos para que en la vida futura obtengamos un vayamos a un buen lugar, obtengamos un buen renacimiento, lo cual también significa el estar conscientes de la impermanencia y muerte y estar pensando en que para que me vaya, para que cuando llegue el momento de la muerte pues tenga un buen lugar a donde ir después de esta vida, también significa que dejemos de aferrarnos tanto a las cuestiones de esta vida. Cuando dice no nos aferremos tanto a las cuestiones de esta vida, no significa que nos olvidemos de esta vida.

Así que esto, esto es como, por ejemplo, una persona que dice yo quiero tener mucho, mucho dinero, quiero, ser, quiero tener mucho dinero, pero no trabaja y no hace nada para ahorrar dinero ni para conseguir dinero. Entonces no basta solo con desear, quiero tener mucho dinero. Hay que trabajarlo, hay que ir ahorrando para ir juntando el dinero que quiere.

Pues igual que una persona que dice quiero ser feliz, necesito ser feliz, de verdad quiero ser feliz y lo piensa y lo desea con mucha fuerza, pero no hace nada al respecto, no crea las causas que le lleve a encontrarse con la felicidad, pues por más, por más que lo piense, por más que lo desee, si no crea las causas... Pues la felicidad no va a venir. Al igual que con la riqueza, por más que desee, yo quiero ser rico, 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 pero no trabaja, no hace nada, no vende nada para conseguir esa riqueza, pues tener el deseo, tener la necesidad, no te lleva a encontrarte con lo que quieres. Y al igual, no es suficiente nada más desearlo, hay que actuar, crear las causas para conseguirlo. ¿Mm?

Um, vale, cuando uno no recuerda la impermanencia y muerte, esto trae sus inconvenientes. El no recordar la impermanencia y muerte trae cuántos inconvenientes? Tres. Te voy a dar, dice. Lo, el, la cantidad no, no la tengo en la cabeza, pero podría decir algunas cosas. Bueno, dice Gala, quiero un número, lo siento. Uh -huh. Sanz. Sans. ¿Ah? Shisa Shiza. David, Carzaz. David, Vivas. Vivas. Ah, como No. Mundo, mucho, ¿no? sí. Sí. <laughs> yeah, mucho, mucho, yeah. mucho, yeah. mucho, sí. mucho, sí, sí. mucho, bien. bien, bien mucho, mucho, pues Número. Quiero un número. <laughs> Ganó la la <inglesa. risa> Entonces, eh, así como hay seis beneficios de recordar a la muerte y la impermanencia, también hay seis desventajas o inconvenientes de no recordar la impermanencia y la muerte. Y lo que, lo que Geshe la leyó es que cuando nosotros no somos conscientes o no estamos recordando la impermanencia y muerte pues entonces no entonces no estamos creando nos crea inconvenientes en nuestra propia vida

Mm -hmm. Y sin embargo, cuando nosotros estamos cultivando ese pensamiento, esa reflexión de impermanencia y muerte, pues se dice es como es... es um, ser conscientes de la muerte es como conocer la única entrada que nos lleva a la práctica correcta de las enseñanzas, mm -hmm. al, al, al practicar correctamente y desarrollar cualidades. Bueno, mm -hmm. otras palabras. Que, el hecho de que nosotros pues actuemos correctamente, la puerta, la única puerta de entrada que nos lleva a, a desarrollar cualidades, que nos impulsa a crear acciones correctas, es el ser conscientes de la impermanencia y muerte. Y cuando nosotros no somos conscientes de impermanencia y muerte, pues seguimos cometiendo errores. Uh -huh. Entonces, ¿es vale. verdad? Oh. Bien. Uh Chuanme da ba Tian, ¿no? Cedil, vale, vale, Entonces, dice, hay dos aspectos que están mencionando, por una por un lado, por recordar la impermanencia y la muerte y también Tian Cedil Lu, Noncho, Niyen, ¿verdad? Y también el recordar la impermanencia de la muerte también nos está llevando para que ese apego a las a, la, a, a los objetos de de esta vida, a los placeres de esta vida no nos aferramos a ellos, para que nos liberemos de ese apego a los objetos de placer de esta vida. Mm -hmm. 늘르드 체우도 롱저 체우도 어 다가나 신기 제 녀니도 간가 체르도 섬네 너 진짜 잡아줘야데 음다 내게 쉬기요 남라 남라 예네 맞아요 네 치베 탈로 다 간다 핀도요 소소 잡아도 더 용을 미셔 다 한다도 뭐좀 porque Gracias a estar conscientes de la impermanencia y muerte, entonces nos lleva a dejar atrás, a liberarnos de todo ese apego hacia los bienes materiales, pero también hacia el propio cuerpo y también hacia los seres cercanos. Es decir, que en realidad... Eh, el, el, el miedo que se produce de a veces solo de la idea de tener que separarnos del cuerpo de seres queridos o de bienes materiales cuando nosotros somos conscientes de la muerte ya no hay ese aferramiento y por lo tanto ese miedo a separarnos por él lo superás mm. mm.

Porque um, Sí, sí Porque en realidad Lo que nosotros deberíamos, deberíamos Estar Siendo conscientes Es que Lo que es producto Del karma Y de los engaños Lo que es concebido O lo que el renacimiento Todo renacimiento El producto el karma y los engaños significa que va a morir. Entonces, a eso es a lo que le deberíamos de tener ese miedo. A, a ver que mientras sigamos renaciendo por la fuerza del karma, por la fuerza de los engaños, seguiremos entonces muriendo. Y hay que... Y, podemos... Si no estamos contemplando la impermanencia y muerte, entonces no veremos la necesidad de pararlo, porque nosotros podemos frenar ese morir, podemos ir más allá de esa muerte si dejamos de ser, de renacer como consecuencia o como, o por la fuerza del carmen los engaños. Así que a lo que hay que prestar atención, a lo que hay que estar, eh, a lo que hay que prestar atención es a, la, a que nosotros en cualquier momento podemos morir. Y darle sentido entonces, si sabiendo que nos vamos a, a morir, pues entonces ahora antes de que eso suceda, pues hacer tomar la, la esencia, realmente hacer algo al respecto para cuando llegue ese momento de la muerte. Y así, si nosotros trabajamos en esta vida, cuando llegue ese momento de la muerte, pues entonces llegará y no habrá temor a ese, a ese momento, porque estaremos tranquilos sabiendo que hicimos lo que tocaba hacer, actuamos correctamente y por lo tanto... Ya la muerte, el momento de la muerte ya no se vuelve un momento de, de miedo porque, so, porque abremos, estaremos muriendo con la conciencia tranquila, sabiendo que hicimos lo que debíamos hacer. Mm -hmm. chupa, pāvē nāna lōna jību yōsiris, yāng pūpa jīma lōna shīn sāgaris, shōba dīŋ mātās, shīyāl mātās, shīyāl mātās, shīyāl mātās, dādā rē dīṋgā shīyāl, thamā yāng miñchūs, thamā, chōshōti, nī kārī yōsiris nā, tā sōsō pāzō jīgī, kāntūp 너 shē yō, tā jīwa De hecho, eh, los Geshes Kadampas los describían así, cuando uno es un practica, practicante espiritual de nivel superior, y a estos seres de nivel más alto les llega el momento de la muerte, están contentísimos. ¡Qué bien! Por fin llegó, ya llegó como el momento que estaban esperando a poner en práctica lo que han estado desarrollando todo ese tiempo entonces están contentísimos de cuando llega ese momento de la muerte para los practicantes de nivel medio cuando llega el momento de la muerte pasan por ese momento sin temor alguno sin miedo alguno tranquilamente y para ella incluso para los niveles más, más más inferior los más más básicos cuando llega el momento de la muerte Morirán sin remordimiento alguno, porque dice: Me he comportado bien, me he portado bien, no pasa nada, no hay remordimiento alguno. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh.

Esto que nos debe de llevar a entender Que pues, en esta vida Tenemos que ser personas honestas Personas que no Tratan de engañar A otros Porque cuando alguien Se comporta de una manera Pero está pensando de otra a lo mejor es muy amable, pero por dentro está pensando cómo le puedo, lo puedo engañar, cómo le puedo afectar, pues entonces no estamos hablando de un comportamiento honesto. Y a lo mejor se sale con la suya en la vida, pero cuando llega el momento de la muerte, la va a pasar mal, va a estar decepcionado, porque va a recordar todo lo que hizo durante su vida. Y a lo mejor los otros ni siquiera se enteraron de que fueron engañados. A lo mejor solo él lo sabe, pero ya es suficiente para que cuando llegue el momento de la muerte la pasen mal y estén eh, tristes, decepcionados de cómo llevaron su vida. A lo mejor también depende cómo, cómo muera, a lo, mejor, pues, a lo mejor muere de un balazo y pues, no le dio mucho tiempo de reflexionar, pero aún así llega un momento en el cual son conscientes de lo que han hecho en la vida y hay una tristeza una tristeza en ese momento de la muerte de ver cómo llevaron su vida y a lo mejor pues llevó una enfermedad más larga que le dio más tiempo de pensar todo lo que hizo el caso es que no se mueren con, con esa tranquilidad, con esa paz mientras que eh, no a lo mejor, claro, nosotros cuando hablamos de, de estos temas estamos pensando más para liberarnos del samsara y todas esas cosas, pero incluso aunque no sea que todavía no llegamos a ese nivel de liberarnos del samsara, es importante que tengamos una muerte pasible, una muerte en la cual estemos satisfechos de lo que hemos hecho, porque por lo menos lo que buscamos es que va a haber todavía más renacimientos dentro del samsara, pero que sean de mejor a mejor. Bueno, cuando ya hablamos de cómo contemplar o cómo meditar acerca de la muerte, es igual que en los otros textos que hemos visto. Hay unas pequeñas diferencias, pero los tres eh, puntos de reflexión son los mismos. ¿Cuáles son, José? Los tres puntos a la hora de meditar en la muerte. Entonces, ¿qué son tres, no? Ay, lo he dicho. No, pero lo has dicho, no. Hijo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? La muerte es, es segura, que vendrá. La muerte es incierta en cuanto a su momento. Y solo la práctica del Dharma. No

che verde, ma adesso mandate carre, no? Uno somlies, da l'idea di mandare, che c'è da che c'è un tesuolo lungo lungo. Kaya, Sanje che, Ran Sanje che, Sanje nommi nindyo che, glu pang, pamozevri, da canda cheve nomba tembris. No, de de ansadu, tio pema moju costa, mojuvate ha yomarès, otis. Y bueno, pues hablando de la de la que la muerte es definitiva, quiere decir que la muerte nos va a llegar. No importa qué tipo de... si tu cuerpo es muy grande, muy pequeño, da igual de la variedad que sea de tu cuerpo. A todos, no importa qué cuerpo hayas tomado, a todos nos va a llegar la muerte. Y entonces, aquí se cita una estrofa de un texto que se llama la colección por temas de los versos especiales. y dice así: un buda. Eh, ¿dónde está? bueno. el buda, los realizadores solitarios, los oyentes que han abandonado ya su cuerpo. entonces, ¿Qué necesidad hay de hablar de aquellos seres que son ordinarios? ¿Qué pasa con los seres ordinarios? Ade tagar bas. Nanzo de de kan la ni. Chulu mango yores. No da. Hindul ji yong ge ni. Hindul ma che yores ya. Da kai yo mar ni. Hindul ma drama de yor shi. Khaji no ala. Nang ba da sanje. Ni shi da gunjo. 이슈 전에 다 단다

incluso seres realizados, incluso dentro de las otras diferentes tradiciones, por ejemplo, dentro del hinduismo, aquel que es su referencia principal, o en el, en, en el, en el catolicismo, que es Jesús, o en, eh, o en los uh, musulmanes, que es Alá, o, o nosotros mismos, o los profetas, o nosotros mismos que hablamos de Buda, Ahora solo son un hombre, solo se han quedado en un hombre. No importa cuántos eruditos hayan pasado, qué número de eruditos, si ellos también han fallecido, ¿por qué un ser ordinario no iba a hacerlo? No. Cuando dice han ah, no, abandonado su cuerpo, es decir, en algún momento también han dejado ese cuerpo, lo han dejado atrás, ¿por qué un ser ordinario no lo va a dejar? Por supuesto, si un ser extraordinario lo deja pues qué más hay que decir de un ser ordinario. Da ne drama tom tom chegue y escamo che ne no rendu ser va. Cada ne ya chega muzu bueno, saje khandra je saje yo son te de ne chegue yo mar va saje yo maris. No panan han de ne chegue yo re ma jazu no le de ne shu. Da don da be je na du ga se han ne ta la yo maris. Ne ru <laughs> sible. <laughs> be ne 주제인데 더 풍경이 Uh -huh. Incluso también dice, si en cualquier lugar en donde tú estés, en cualquier lugar donde, donde haya vida, no importa en qué lugar se encuentre, no pueden escapar de la muerte y dice que no lo estoy diciendo yo lo está diciendo el propio texto siguiendo el mismo texto de la colección por temas de los versos especiales es el nombre de un texto que también dice pues donde quiera que haya vida no se escapan de la muerte no se pueden esconder de la muerte incluso aunque aunque estén en aunque estén en cualquier lugar donde estén, Incluso aunque estén en el, en el espacio, cualquier lugar de la Tierra, o incluso aunque se estén ahí escondiendo entre las montañas, nadie se escapa de la muerte. No hay ser vivo que no se escape de la muerte. Y de, es decir, incluso en la piedra más pequeña que podamos encontrar, que a veces ahí hay ahí escondidos bichitos, hasta a ellos también les va a tocar la muerte. Mm. 좋아내도 조부 있어 조사여 머레스 어또 전부 있으면 넣어 넣어야 여 이제 제 전략이 좋아 넣어야 여 머레스 나 메모 넣어야 여 간다 이제 넣어야 맹게지 좋아 두수 밥사드 이제 내가 간 거지 안 도와여 머레스 조사해야 여 머르 도움스 제 메모이 도움이 놓스 이제 내가 간다 먼저

Cuando, incluso también cuando ya llega el señor de la muerte, cuando ya está ahí, no puedes escapar de él. No importa qué tan rápido seas, no puedes escapar de él. No importa la fuerza que puedas tener, no te escapas. No importa la riqueza que tengas, no puedes comprar. No importa ni las sustancias que puedas tener, ni el ni el ni un mantra, ni una medicina Nada de esto te puede salvar o evitar la muerte. Una vez que la muerte ya está ahí, ya está ahí, no puedes escapar de ella. Uh -huh. Y dice también, um, por eso se hablan de los, esos cuatro, uh -huh. cuatro temores. Es decir, que al, al, al ser producto de, de ese... Al estar renaciendo dentro de, de la existencia cíclica, pues nosotros estamos expuestos a estos cuatro puntos, que es el envejecer, enfermar, el morir y el deterioro. Se bueno, de que, Le llaman los cuatro miedos. De que, de que, ¿no? uh -huh. Y de estos no podemos escapar.

kāyāṁ 산제라 산제 산제 rāṁ sāṅ ca, sāṅ ca, nāṁ ca nindu, nindu, gulū, nāṁ pāṅ ca, gyū bheche mū, gyū gulū, kāndu, nāṁ jāṁ chīvā le, mā te, tinye le, kāndu, nāṁ chīvā le, mē sū, dāṁ sāb chā, kāndu, yawā yaṁ mā

我先给开发的，开发的，老 <noise> 马，老马，他们家当，是不是？他们家全部都是开发的，我先，开发的到不急，没到，老急没到。再当俺当妹，那么就，到把，嗯，到把了，那把，么到把那把没用咯。就先不退休，都就不先不宣布，再大我呢，再大呢，就把这车呗，到，嗯，到不到吧？再当俺当妹，那么就，到把那没用咯，去干些哪，开发的，哪把的，去玩的，贵不？

de hecho estas cuatro son las condiciones que nos favorecen a la muerte por una parte pues la vejez es algo que está favoreciendo a la muerte la enfermedad también es una condición que da puede dar lugar a la muerte o la el de, el declive la, la degeneración que también se está dando dentro de nuestro propio cuerpo está dando lugar a que se produzca la muerte mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. y bueno y ahora pasamos al punto Dentro de la reflexión en la muerte, esto fue el, lo referente a que la muerte es definitiva. Pasamos al punto número dos. Uh -huh. En realidad, cada uno de estos tres puntos tiene a su vez tres razones. Uh -huh. El primer punto ya lo vimos, que es la muerte es definitiva. Vamos al punto número dos. Uh -huh. Uh -huh. Y luego dice, bueno, el punto número dos que nos está hablando de que la, eh, eh, el momento de la muerte es definitivo, dice así, uh, dice, en realidad no, nosotros no podemos aumentarle tiempo a nuestra vida. Lo que está sucediendo es que, se, al contrario, se les constantemente se le está quitando tiempo, lo cual nos acerca inevitablemente a la muerte. ¿Esto que les suena bonito? ¿O esto que, que es? ¿No les entra ninguna duda cuando escuchan esto? Carmarro la dona, chiva también es un de Ogitusa. No, también de, solo no me imagino de qué fama se ha hecho Juan Sido. ¿No? ¿No? ¿Sangüesa de Carre? Aquí estamos hablando. Sangüesa de Carre, Aquí dice exactamente, pues, que no le podemos incrementar tiempo a nuestra vida. Entonces, la, ¿qué pasa con las iniciaciones de larga vida? <laughs> Para, Entonces no, no hacen falta. Ya, está cuando dos. Carlos, Carlos. Espera, espera el micrófono. O sea, lo que pasa con la... ¿Cómo se...? ¿Cómo se alarga la vida?

no lo sé, no lo sé. Lo que pasa es que cuando se habla en el contexto de las iniciaciones de larga vida, se supone que es para alargar nuestra, nuestro tiempo de vida. Y parece ser contradictorio con lo que aquí se está mencionando. A mí me entra las dudas, por eso lo decía. Por eso te preguntaba, Carlos. Hombre, también uh, alargando la vida, teniendo el la máxima tiempo que se puede conseguir, también este tiempo va a terminar, pues, vamos a morir. <gullos> yeah, yeah. <laughs> ah, sí, vale, 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 dice, no, dice, no existe como. Noche mare va. No me No a mi señor. No me vaya señor. No me vaya señor. No me vaya a mi señor. Para, no me vaya a mi señor. Para, no me vaya a mi No tiene lluvia a mi señor. Dice, es que no es como si fuera un recipiente al cual pues tú le agregas más, más, más vida. Y dice, no es como si te, si te ponen una comida y cuando ya te la estás acabando, dices, ponme un poquito más. No, por eso por eso lo describen así no es que le puedas agregar más a tu tiempo de vida <coughs> su es que no sabemos tu nombre pero la pregunta es para oh, sí, ti coguillo sí. Sí. Sí, sí, sí. tú qué entiendes cuando se está hablando de este de esta frase que se está mencionando Eh, es que lo de las iniciaciones para la larga vida tampoco las sé, eh. yo acabo de aterrizar ahora aquí. <laughs> sí, 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 que Jaco Mansoza. No así como que cada cual tiene un tiempo determinado, pero las iniciaciones de larga vida tal vez lo que ayudan es como a, a que se eliminen las interferencias o los obstáculos que haya para para una muerte prematura, ¿no? Mm -hmm. Pero en eh, la cantidad de vida que cada cual tenga, pues ya está determinado. Mi re reza, eso tú sos yo reza. Y ne san san la cedi nalo la parte yo ngi yo reza. Mm -hmm. Ane pelche di se wan tenso di parche mayor mayor osseje kichetu reza. Y mm -hmm. ne tú sos tagaran reza. Mm -hmm. Siwan tú sos malen go la, siwan tú sos macho go la, siwan mm -hmm. malen. Coran que se haya reire, ¿no? Es correcto lo que está diciendo. Y nada, tema inglés ya es. Pero también hay otra cosa aparte de esa. Cuando uh tan le de pan sale, cuando lujiar va, lujio pan sale, cede, ¿cuántas novedades hay -huh. más? Carretera dos, da. Sí. ¿Qué hay? No, ni a Tuan sa de, da para casa tampoco yo o del pues sí, una vez que por las acciones que nosotros hayamos acumulado en el pasado nos ha llevado a obtener este cuerpo, una vez que conseguimos este cuerpo, ya tiene un límite de, de vida, ya viene con, con un tiempo en el cual vamos a tener este cuerpo como producto también de lo que hemos hecho en el pasado. De nuestras acciones pasadas. Y dice que esto es como si fuera, como si tuviéramos una flecha y tuviéramos un blanco. Una vez que la flecha ya sale disparada del arco, definitivamente va a llegar al blanco. ¿Vale? Va, va a llegar a su destino. Entonces, una vez que conseguimos esta vida, es como si la flecha ya se lanzó. Entonces va a llegar a su destino. Ya ahí ya nadie puede, ya está disparada, ya nadie la puede frenar. No hay alguien que la va, ni la puedes empujar ni la puedes detener porque la flecha ya se lanzó y ya va a llegar a su destino. Y nuestra vida es así, ya se lanzó y va a llegar un momento en que llegue a su destino, que se acabe. Y entonces, cuando se hacen esas iniciaciones de larga vida o las pullas de larga vida, ¿Cuál es el beneficio de hacerlas? Uh -huh, uh -huh. Y ahí pues la explicación que Carolina nos ha dado para que no se nos presenten obstáculos, impedimentos que nos lleven a antes que nos lleven a morir antes de que se cumpla el tiempo que deberíamos de vivir, es decir, que que no se nos presentan eh, obstáculos que

kiawaa nila paa toa siri ngu tui yaa, tsazay tsay tsu kuzhuzay lai maa naa, naa tsu kuzhuzay taa yaa naa, tsawaa taa tsidhugu shu, taa tsidhugu diyaa chidhaan diyaa ngu naa chanayagi yaabu tsaya, tsawaa shin daa yaa ngu naa tobi naa, ngaa y es que cuando nosotros en vidas hemos tomado muchas vidas y en muchas de esas vidas pues nosotros hemos muerto antes de tiempo entonces eh, se nos quedó un poco de vida por ahí que ya sea que un espíritu un ser humano o algo haya cortado nuestra vida antes de tiempo y entonces todavía quedan los méritos de, de vivir de otras vidas que no, no se no se no se han consumido todavía porque morimos antes de tiempo. Por, por una circunstancia u otra, un obstáculo, como dice, que, se, que cortó la vida antes de tiempo. Entonces quedan como méritos de vida que se han quedado, pues ahí, vidas que no los consumimos en su momento. Entonces, cuando se, se hacen las iniciaciones de larga vida, se hacen las las uh, las pullas de larga vida etcétera es para eh, re como recolectar esos méritos de vidas que se quedaron ahí pendientes que no se consumieron porque hubo una muerte prematura es invocarlas es llamarlas para que ahora pues eh, las están ahí perdidas pues que ahora podamos hacer uso de ellas y entonces si por ejemplo por ejemplo nuestro nuestra vida iba a ser hasta el, 60 años pues gracias a, a, a pues a traer esos méritos que se habían quedado por ahí perdidos de vida a invocarlos a traerlos pues ahora nuestro nuestro tiempo de vida pues ahora va a ser de 70 años así que podemos decir una cosa Gracias al avance tecnológico, a los científicos, pues ahora sí que vivimos más tiempo. Pero también si se hacen unas, si se lleva a cabo de manera correcta las iniciaciones, también estamos agregando algo de tiempo extra a la vida. Pero eso no contradice lo que estábamos diciendo, porque es verdad, en esta vida, ya esta vida tiene un tiempo y no le podemos agregar más tiempo de lo que tenemos en esta vida, porque ya está determinado. No es que se le pueda así nada más agregar tiempo. Y lo que estamos haciendo con las largas vidas simplemente pues lo que se nos había quedado por ahí pendiente, pues poder utilizarlo. ¿Todo? Ojalá la ya Pero yo creo que. Ya yo, pues si, si no le podemos agregar más tiempo de esta vida, a esta vida, pues ojalá si le podemos agregar más alimento a esta vida. Y que seguramente algunos de su recipiente del estómago ya está a punto de vaciarse, entonces vamos a tomarnos un té.